¿Es eso qué? Danke. Du blutest ja. Halb so schlimm. Du musst zu einem Arzt. Ich kann das machen. Wie heißt du? Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Vengo de verme la temporada 1 y 2 de Dark, todo con el objetivo de prestarle atención específicamente al personaje Alexander Tiedemann, ya que desde el estreno de la temporada 1 en el 2017, una de las incógnitas que nos dejó fue qué secreto ocultaba este personaje y si era un viajero en el tiempo. Esperando a que esta duda fuera resuelta en la temporada 2, no hicieron más que agregar detalles pero seguir manteniendo latente las teorías que se han creado sobre Alexander. Algo perfectamente equilibrado. Te doy detalles pero te mantengo con la duda. Y es que aún viendo la temporada 2 no se desmiente que haya viajado en el tiempo. Sin embargo, lo sucedido con Alexander puede que sea algo diferente a lo que muchos piensan. En este video daré un repaso de los principales sucesos que rondan a este personaje y mi interpretación al respecto. Así que sin más dilación, en este video de teorías de Dark, ¿qué secreto oculta a Alexander? Empecemos. Alexander. Alexander Tiedemann, director de la planta nuclear, esposo de Regina y padre de Bartos. El destino le dio el privilegio de ser el hombre más poderoso de Vinden, a juzgar por su estabilidad económica y papel como director de la central nuclear, la empresa que brinda sustento a gran parte de la ciudad. Al tener este poder, puede persuadir fácilmente a las personas. Tal es el caso del padre de Eric Obendorf, al que le decía que lo ayudara a ocultar los barriles, o a su contacto en la policía, Voller, que le informa de las cosas que impliquen a la central o a él. Me parece interesante que Alexander y Regina sean la única pareja estable de las cuatro familias. Él ha servido de mucho apoyo para su esposa, quien no la ha pasado muy bien desde joven. Pero no sé. En líneas generales, Alexander transmite intranquilidad. Demuestra tener pensamientos que lo preocupan mucho. Desde su llegada a Vinden en el 86, fue una pieza clave, ya que sin él saberlo, se convertiría en el sucesor de Claudia Tiedemann luego de su desaparición. Hace ya más de 2 años desde que hablé de este personaje luego de ver la temporada 1. En ese entonces, muchos creíamos, y algunos siguen haciéndolo, que venía del futuro, o en su defecto, había viajado en el tiempo, ya que mientras huye por el bosque, aparece un sonido de helicóptero, muy parecido al sonido de helicóptero que se escucha cuando Jonas llega al 2053, haciendo que muchos piensen que viene del futuro, huyendo del grupo rebelde liderado por Elizabeth. Por otro lado, también se cree que su apellido verdadero, Nivald, es la unión del apellido Nielsen y Canvald. Pero antes de analizar estas teorías, veamos lo sucedido cronológicamente con Alexander. Suceso en Marburg. En el capítulo 6 de la segunda temporada, vemos lo sucedido en el verano del 2019, cuando ocurre la fiesta de los Nielsen y cuando Jonas joven del futuro viene a detener a su padre. Entre mucho de lo ocurrido, en el minuto 8 se deja ver a Alexander leyendo un periódico. Sí, un periódico. La escena cambia rápidamente a una toma donde aparecen las noticias del periódico. Es en este momento que tenemos una gran pista de por qué Alexander estaba huyendo por el bosque en 1986. De acuerdo a una traducción realizada por algunos fans de la serie, el periódico tiene como titular: Asesinato en Marburg, todavía sin resolver después de 33 años. La policía sigue buscando a 2 fugitivos. Al tener todo lo demás desenfocado, se dificulta seguir leyendo, pero aún así se pueden descifrar algunas palabras. La noticia comienza con: muchos habitantes del barrio sur todavía recuerdan. Aquí se vuelve indescifrable. Los eventos de. Indescifrable de nuevo.
durante un robo en el taller. Al menos de este fragmento podemos saber que dos personas atracaron en lo que parece indicar un taller, donde una persona perdió la vida y estos fueron culpables de ella. A juzgar por la noticia, este suceso en Marburg fue muy importante en la ciudad y dio bastante de qué hablar. De acuerdo a las identificaciones que tiene consigo Alexander en 1986, estos atracadores podrían ser Boris Nival y Alexander Kuller, pero con la información que obtuvimos en la temporada 2, parece no ser del todo así. El 11 de noviembre de 1986, vemos a Alexander huyendo de la policía por el bosque, mientras su herida de bala se hace más dolorosa. Luego de una gran caminata, llega en el momento preciso, pues al defender a Regina de Ulrich y Katarina, su futuro en Binden se vuelve más claro. Vemos a Regina preguntándole su nombre y él responde, Alexander. Pero esperen. Hay algo que no termina de encajar. ¿Por qué se hace llamar Alexander? ¿Por qué se cambió de identidad? O en primer lugar, ¿quién es Alexander? ¿Alexander Kuller es uno de los atracadores o un inocente que murió? Veamos. Temporada 2, capítulo 7, minuto 28. Clausen conversa con Alexander y comenta algo interesante. Mi hermano también desapareció en 1986. Más o menos como Mats Nielsen aquí. Ni un rastro, nada. También se llamaba Alexander. Alexander Kuller, igual que usted. Un nombre común. Para ser precisos, hay más de 700 con ese nombre en Alemania. Sabiendo esto, puedo decir que existen dos posibles situaciones. Número 1, que la policía le pisaba los talones mientras Boris y Alexander huían. Es cuando Nival es herido, pero su compañero Alexander no corre con la misma suerte, ya que es herido gravemente y más tarde muere. Boris esconde el cuerpo de Alexander y toma su identificación, que en realidad es un pasaporte. La desventaja de esta posible situación es cómo Boris sabía precisamente que la policía no identificó a su compañero Alexander. Resulta ilógico que Boris haya tomado el nombre de Alexander Kuller, sin saber si la policía estaba en búsqueda de un sospechoso con ese nombre. Además de que me resulta intrigante el hecho de que Boris haya escondido el cuerpo de Alexander. ¿Con qué fin? Si está muerto, al menos deja que la policía lo encuentre. La segunda posible situación es que Alexander Kuller no era uno de los atracadores. Pareciese más bien una persona externa al robo. Como si el hermano de Clausen no tenía nada que ver con ese suceso. Es entonces cuando inexplicablemente desaparece y Boris tiene algo que ver con eso, teniendo sentido que luzca sospechoso cuando Clausen le pregunta por su hermano desaparecido, quien probablemente haya ocultado el cuerpo de Alexander y tomado su identificación. En este caso, el nombre Alexander Kuller no resultaría sospechoso para la policía. No sabemos las circunstancias de cómo obtuvo este pasaporte, pero Boris entonces sí podría tomar el nombre de Alexander. Desventaja de esto. Pues precisamente los pasaportes. ¿Qué hacía Boris con el pasaporte de Alexander? Y vamos con el de él mismo también. La opción más acertada es que Alexander y Boris fueron los atracadores y tenían planeado escapar de la ciudad o del país. ¿Qué opinan ustedes? Coméntenme aquí abajo, porque tal vez no tengamos mucha información para explicar por qué Boris pasó a llamarse Alexander Kuller y qué hacía Boris con esos pasaportes. Es posible que la policía sabía que asuntos internos les tendía una trampa. Para ventaja de Boris, el nombre de Alexander Kuller es bastante común, resultando fácil ocultarse. Boris dispone a esconder sus pertenencias, que incluye el arma y su verdadera identidad. En el pasaporte de Alexander Kuller podemos ver que además de su estatura, 1.75 metros, es de la ciudad de Marburg, despejando la duda de si el verdadero Alexander era una persona de Binden. Pero existe algo de lo que Boris nunca se percató. Y es aquí cuando entra el maravilloso personaje de Hannah. ¡Ay, Hannah! ¡Qué buena eres siendo espectadora y observando los secretos de las demás personas, sigilosamente como un zorro! Luego de que Boris, ahora Alexander, se retira del sitio, Hannah toma este paquete y se lo lleva, quedándoselo durante 33 años hasta el 2019. Y te preguntarás, ¿valió la pena quedarse con esas pertenencias durante 33 años, esperando el momento preciso para usarlas a su favor? ¿Aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Saltemos al 2019, ya que los demás sucesos de los 80 no tratan de la identidad de Boris. En el 2019 tenemos a un Boris que lo tiene todo bajo control. Se escuda de la policía con el hecho de que la central nuclear es privada,
mientras saca los barriles porque sabe que tarde o temprano la policía ingresará. Pero existe algo de lo que Boris nunca se percató, y aquí es cuando, nuevamente, entra el maravilloso personaje de Hannah. Con el objetivo de vengarse de Ulrich, chantajea a Alexander con su verdadera identidad para que le destruya la vida a su amado. La reacción de Alexander, al saber que su pasado puede ser descubierto y sigue latente, hace que no demore en pensar cómo acabará con Ulrich. Inclusive rápidamente le pregunta a Hannah si pensó en algún modo de hacerlo. Pero recordemos que Ulrich viaja al pasado y desaparece en el 2019. La peor elección de su vida. Pero estoy seguro de que aún así, si el tiempo regresara, seguiría tomando ese camino siempre. Pero bueno, al fin y al cabo, Hannah sigue obteniendo un beneficio, porque Alexander le deposita dinero periódicamente. Esto Clausen lo descubre más adelante, y Hannah le responde que en Vinden son muy solidarios. La llegada de Clausen. En el 2020, cuando aumentan las personas desaparecidas en Vinden y la policía local no tiene idea de lo que está ocurriendo, llega Clausen, jefe de la comisión especial, quien se hará cargo de las desapariciones sin resolver. En su presentación, Clausen muestra un doble sentido en sus palabras, como si supiera que en Vinden hay muchos secretos que deben salir a la luz. En ese momento espero que la gran mayoría esté de acuerdo con el padre de Eric Obendorf. Definitivamente eso no es una comisión especial. Han desaparecido 6 personas y solo mandan a una persona como apoyo. Clausen, aquí hay gato encerrado. A la queja de este señor, Clausen responde de una manera inteligente, con una metáfora de un elefante y los diferentes puntos de vista. Claro, desviando los pensamientos de las personas y evadiendo el hecho de por qué solo lo enviaron a él. Qué buen truco psicológico. Mein Sohn ist verschwunden. Das nächste Mal, wenn ich einen Elefanten suche, sag ich Bescheid. Excelente gancho, padre de Eric. Respondiste por la mayoría de nosotros. Durante la segunda temporada, nos vamos percatando del verdadero objetivo de Clausen: desenmascarar el misterio de la desaparición de su hermano, Alexander. Algunas cosas que ocurren es que Boris anuncia que pronto la central nuclear va a cerrar y deciden ocultar los barriles radioactivos con una capa de cemento. Y en su defensa, la radiación que se detectase cerca de los barriles ocultos, asociarlas al uso previo de la central. Más tarde, Clausen arresta a Alexander por sospecha de robo de identidad. Clausen le muestra a Alexander una copia de sus documentos antes de irse de Marburg. La razón principal por lo que lo arresta es porque antes de irse de Marburg, Alexander medía 1,75 metros, y no coincide con la estatura que tiene ahora Alexander, la cual según Clausen es de 1,71 metros. Aquí Clausen se la sacó de la manga. No creo que debido a esto Alexander deba ser arrestado. ¿Por 4 centímetros? Es algo muy preciso. Pero es entendible que Clausen estaba ensañado por descubrir el secreto que ocultaba Alexander, por lo que usaría cualquier cosa para arrestarlo. Ya en la sala de interrogación, Clausen revela su verdadero objetivo. Su hermano era Alexander Kuller, y desapareció en Marburg en fechas próximas a la desaparición de Mats. Sus padres más tarde se separan y él se cambia de apellido, de Kuller a Clausen. ¿Por qué motivo? Se desconoce. Tal vez para que en la búsqueda de su hermano desaparecido no supieran que Clausen tenía alguna conexión con Alexander, por su apellido. Hace un par de meses Clausen recibe una carta, con su nombre, W. Clausen. No sabemos su nombre y de hecho tal vez no tenga relevancia. La carta dice lo siguiente: quien tenga ojos para ver, oídos para escuchar, puede convencerse de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan, hablará con la punta de sus dedos. Se delatará a sí mismo por cada uno de sus poros. En Vinden encontrará la respuesta sobre su hermano. Atentamente, un amigo. Clausen termina diciendo: de una cosa estoy seguro. Usted definitivamente no es mi hermano. Después de haber visto en la segunda temporada que Clausen no tiene licencia. Übrigens, ich habe keinen Führerschein. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich morgen bei Ihnen mitfahre. Ja. Que se ofreció como voluntario para ser jefe de la comisión especial. ¿Cómo consiguió su puesto? Para la comisión especial, se ofreció como voluntario. Oh, sí. Dice eso. Y que está ensañado,
por descubrir quién es Alexander Tiedemann, mi hipótesis sobre Clausen es la siguiente. Él no es un jefe de comisión especial y tal vez ni siquiera un policía. Al desaparecer su hermano, es evidente que trajo un aura llena de tristeza en la familia Cooler. Tal es el ejemplo de Tronte con Jana cuando Mats desapareció. La familia Cooler se separa y Clausen se da la tarea de encontrar a su hermano cueste lo que cueste. Para ser precisos, hay más de 700 Alexander Cooler en Alemania, dice Clausen, lo que me hace pensar que gran parte de su tiempo se lo dedicó a rastrear a alguno de estos Alexanders, con la esperanza de que uno de ellos sea su hermano. Esta misma esperanza por recuperar a su hermano lo vemos con Ulrich o Magnus, con Mats y Mikkel respectivamente. Sin embargo, lo de Clausen puede que sea a mayor escala, puesto que Alexander Cooler no desapareció con temas de viajes en el tiempo, y además tuvo que buscar por todas las ciudades de Alemania. Es cuando, después de mucho tiempo de búsqueda y desilusión, 33 años después recibe una carta que reaviva la posibilidad de que su hermano pueda estar vivo. Entonces aparece la pregunta, ¿quién le envió la carta a Clausen? Estoy casi seguro de que fue obra de Adam, ya que es el que está enfocado en garantizar que el siguiente ciclo comience, y como él dice, solo hace falta un pequeño empujón para que ocurran las cosas. Esa forma tan metafórica y poética que tiene Adam al hablar es la misma que se deja ver en la carta que recibe a Clausen. Él debe garantizar que Clausen vaya a Winden, ya que será el disparador del apocalipsis, quien ordenará a que los barriles radioactivos sean abiertos y la explosión suceda. Al llegar Clausen a Winden, puede que haya falsificado su identidad como jefe, ya que resulta extraño que no tenga licencia. Al parecer no quiere que sepan quién es. En el capítulo 4, minuto 24 de la segunda temporada, Voller le pregunta cómo obtuvo el cargo de jefe de la comisión especial. El hecho de que se haya ofrecido como voluntario concreta aún más esta hipótesis, ya que en realidad vino por sus propios medios, decidido a saber sobre su hermano. Además, con la hipótesis de que Adam le envió la carta a Clausen y que Adam garantice que el futuro suceda como debe, es decir, que él es la persona que da el empujón para que los sucesos ocurran, explicaría también la carta que Noah joven le da ese día a Jonas adulto. Noah le dice que es de Martha. Este ingenuamente le cree, sabiendo que Adam mató a Martha y le dijo que él era el disparador para que las cosas sucedan. ¡Wow! ¡Qué ingenuo es Jonas adulto! A veces pienso que el joven es más inteligente que el adulto, pero luego recuerdo que el joven se convertirá en el adulto y se me pasa. Además, la carta para Clausen y la carta de Martha cuentan con el mismo tipo de papel. Es más, la carta de Mikkel también. Y no dejo de pensar que Adam es el remitente de todas estas cartas. Teorías. Existen algunas teorías que he leído acerca de Boris Nival. Aquí les van tres y mi opinión. Número 1, que Boris es Mats. A ver, no puede ser Mats porque el cuerpo que apareció en el 2019 más tarde Ulrich lo reconoce y se percata de que es su hermano desaparecido y por lo tanto está muerto. Es decir, no puede existir una versión más adulta si la joven está muerta, pero sí puede existir una versión más joven a pesar de que la adulta esté muerta, a no ser que sea del otro mundo. Además de que Mats tiene el cabello castaño y Alexander negro. Número 2. Que Hannah es su madre. Primero que todo, me parece interesante la teoría de que Hannah sea su madre, ya que hemos visto en estas dos temporadas esa relación entre Alexander Tiedemann y Hannah. Hannah, un hueso duro de roer para Alexander. Y que luego se descubra que esta relación en realidad era de madre e hijo, me parece muy interesante. La premisa de esta teoría radica en que Nival es la unión de los apellidos Canval y Nielsen. Los personajes principales son Hannah y algún personaje masculino con apellido Nielsen, quienes serían los padres de Boris Nival. No se habla de la relación de Jonas Canval y Martha Nielsen porque Alexander Tiedemann no ha tenido alguna relación con ninguno de los dos. Ni siquiera se han hablado en estas dos temporadas. Y si habláramos de un descendiente entre esta relación, sería más bien otro personaje. ¿Qué tal Silja? El caso es que el problema radica precisamente en la unión de estos apellidos. Si en el caso hipotético de que Hannah tuviera a Boris, ella debe ponerle el apellido de los padres y no inventar uno, es decir, o Canval Nielsen o viceversa. La única forma de que Hannah sea la madre de Boris y tenga el apellido Nival la pudimos ver cuando Hannah llega a 1954 y se hace llamar Katarina Nielsen. Es decir,
Al momento de llegar a una época, es la oportunidad en la que puedes cambiarte de identidad, ya que en esa época no tienes documentos que nieguen o afirmen de que no te llames Katarina Nielsen. Recordemos que el apellido Nival en realidad debe ser del padre y no de la madre, en este caso Hannah. Aunque es posible que Hannah haya registrado a su hijo solo con su apellido, y quitando al del padre. Claro, ella puede tener consigo la maleta, puede que viaje a otra época y nuevamente se cambie de nombre. O que el apellido Nival no sea de Hannah, sino de otra persona que hemos visto. Tal vez que viajó en el tiempo y tiene una nueva identidad. Dejémosle el beneficio a la duda. Pero no me parece convincente el hecho de crear un apellido nuevo al momento de registrar a tu hijo. Como han podido ver, hay muchas cosas que deben tomarse en cuenta para que Boris sea hijo de Hannah. Número 3. Que Boris Nival viajó en el tiempo. A veces sobreanalizamos ciertas cosas, y me incluyo. Habiendo escuchado todo lo que he hablado en este video, ¿qué tal si Boris Nival no viajó en el tiempo, estuvo en Marburg, cometió un delito y llegó a Vinden huyendo de la policía? No estaría mal. Cada vez que tenemos a una persona de la cual desconocemos su procedencia, decimos que es un viajero en el tiempo. Bernadette, es un viajero en el tiempo que vino del futuro. Peter, él viajó en el tiempo de 1921 al 87 y luego conoció a Charlotte. Boris, ese también viajó en el tiempo. Wow. Recordemos que la serie se trata de secretos, oscuridad de generación en generación. Todos ocultan un secreto, el de Alexander fue lo sucedido en Marburg. Resulta un alivio que se entremezclen historias que no tengan que ver con viajes en el tiempo, haciendo que la serie no esté saturado con el tema de los viajes en el tiempo, y se note un equilibrio en ello. Son estas subtramas que condimentan la serie y que repercuten en otras épocas. Tal vez Alexander nunca supo lo que en realidad ocurría en la central nuclear, solo se encargaba de que la policía no encontrara los barriles, lo cual es entendible ya que era metalúrgico, no físico o químico, o bien no tenía ese conocimiento que tenía Claudia. Lastimosamente vemos una cruz con su nombre en el 2054, lo que nos indica que murió en la explosión del 2020. Cosas curiosas. Tengo tres cosas que comentar. Número 1. Alexander ve junto a Regina una esfera en el cielo en la temporada 1. Este suceso aún retumba en mi mente y no puedo creer que por el momento no sea relevante. Temporada 1, capítulo 10, minuto 47 con 40 segundos. Mientras Jonas adulto se disponía a cerrar el pasaje, Alexander y Regina se bajan del auto y ven una esfera gigantesca creciendo en el cielo. Vemos cómo la observan. Luego tenemos la escena de Helge y Jonas tocándose. Ambos son enviados a diferentes épocas. Ahí luego se acaba la serie. Ni Alexander ni Regina hablan al respecto en la temporada 2. Quisiera que tuviera más relevancia, como por ejemplo, que en ese momento una línea temporal haya sido creada, un futuro en el que no ocurre el apocalipsis o algo por el estilo. Número 2. Imágenes de la tercera temporada sobre Alexander. Baran Bodar, director de la serie Dark, compartió en su Instagram imágenes de la tercera temporada de Dark. En una de ellas podemos ver a Alexander con un look que lo hace ver con más edad, una barba sobresaliente y con canas. La foto parece ser tomada en la central nuclear. ¿Cómo es posible que Alexander siga vivo si murió en el 2020 en el apocalipsis? La respuesta más acertada sería que veremos a Alexander del otro mundo. Es la única forma de ver a un Alexander con más edad y aún en la central nuclear. Y número 3, Stefan Kuller. ¿Tendrá importancia? En la temporada 2, capítulo 2, minuto 36, vemos a Egon en 1987, buscando entre los documentos de la desaparición de Mats. Entre ellos, podemos ver la declaración de un testigo llamado Stefan Kuller, quien parece haber declarado a la policía información sobre Mats. El documento traducido dice lo siguiente. Policía de Vinden, Vinden, 11 de octubre de 1986. Oficial a cargo, Egon Tiedemann. Interrogatorio de testigos. Informe de persona desaparecida, Mats Nielsen. En el caso del desaparecido Mats Nielsen se presenta el siguiente testigo. Stefan Kuller, 16 años. Situación. Desde el 9 de octubre de 1986, el niño Mats Nielsen, nacido el 4 de diciembre del 73, está desaparecido. El resto del niño de 13 años y las circunstancias de su desaparición aún no se explican. El testigo Stefan Kuller vive en el barrio. Aquí es cuando inicia la primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Mats Nielsen? Luego de esto, no podemos ver el resto del informe. Resulta curioso el apellido de este chico.
Stefan no puede ser Clausen, ya que la carta que él recibió tenía como nombre una W, es decir, que su nombre comenzaba con esa letra y no con una S de Stefan. Más que curioso, no creo que tenga importancia en la serie, además de que el apellido Kuller resulta muy común en Alemania. Conclusión. Luego de haber visto este largo video, y me disculpan por eso, es que tenía muchas cosas que decir, muchas cosas que comentar, concluyo este video habiendo repasado los sucesos más importantes que envuelven a Boris Nival. En lo personal, no viajó en el tiempo, ni su madre es Hannah. Ni tampoco es Matt. Solo es un personaje un tanto secundario que oculta su secreto. Aún desconocemos qué le sucedió al verdadero Alexander Kuller y por qué Boris teme que sea descubierto lo ocurrido en Marburg. Me decanto porque Alexander y Boris fueron los atracadores, teniendo sentido el hecho de que cargaban pasaportes para escapar. Además de que Adam le envió la carta a Clausen y que, decidido a buscar a su hermano, se escabulló en Binden como un jefe de comisión especial para tener un gran privilegio y permiso para indagar. Pero bueno, espero que con lo que he comentado sirva de ayuda y aparezcan buenas teorías acerca de este personaje tan intrigante. Este ha sido mi interpretación y ahora quiero saber la tuya. ¿Qué piensas de Boris Nival? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de este personaje? Comenta aquí abajo cualquier teoría, opinión, interpretación o duda que tengas. Las estaré leyendo. Recuerda darle like y compartir este hermoso video a todos tus amigos. Y claro, suscribirte. Oh, y sígueme en Instagram como Sin Complicación. Ay, galletitas. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes. No será después de 33 años.